Muy buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de Opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes y por supuesto agradecida de Dios por el honor de compartir con todos ustedes. Reforma fiscal, presupuesto nacional han sido temas de mucha incidencia en esta semana y hoy en Opiniones desglosamos estos temas que son tan importantes pero a la vez que han generado tanta polémica en nuestra sociedad con la economista Germania Montás, quien fue también directora de Impuestos Internos hace unos años. Una mujer con un conocimiento profundo y siempre actualizada en torno a estos temas de las finanzas públicas. Igualmente, en nuestros segmentos estelares compartimos informaciones complementarias de mucho interés sobre los temas que abordamos hoy. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, arroba Lenis Opiniones, nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones y por supuesto mis redes sociales personales arroba Lenis García G. Un programa que no te puedes perder. Así que de inmediato iniciamos con las globales. Bienvenidos a las globales, un recorrido por las principales noticias que marcaron tendencia esta semana en el mundo. El 39% de los habitantes de Latinoamérica y el Caribe han sido completamente vacunados contra la COVID-19, aunque 6 países tienen tasas mucho más bajas de inmunización, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En otra información, los países del G20 acordaron algunas ayudas económicas para paliar la grave crisis que vive Afganistán desde la toma del poder el pasado agosto por los talibanes y encargaron a Naciones Unidas que coordine esta respuesta para la que se tendrá que implicar irremediablemente a los fundamentalistas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó la demanda colectiva presentada contra el Vaticano por las supuestas víctimas de los abusos sexuales por curas católicos en Bélgica, Francia y Países Bajos. Durante varios años, un grupo de 24 personas intentaron denunciar a la Santa Sede, pero los tribunales belgas habían rechazado el caso. Y así en del mundo hasta aquí las globales. Bueno, ya estamos listos para conversar sobre nuestro tema de hoy acerca del presupuesto para el 2022. Y la reforma fiscal de la cual se ha hablado tanto durante toda esta semana. Está hoy conversando con nosotros Germania Montás, economista y ya habitué de Opiniones, una persona desde mi punto de vista de la que más domina estos temas y que nos acompaña cada año para compartir con ustedes sus criterios y opiniones en torno al presupuesto nacional y todos los temas que tienen que ver con gasto público y las finanzas públicas. Germania, buenas noches. Te damos la bienvenida a Opiniones hoy a través de la tecnología. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Lenis. Muchísimas gracias por invitarme, como cada año, a hablar de estos temas. Germania, para este año, recuerdo que el año pasado, por primera vez, superamos el umbral del billón, que fue algo que llamó mucho la atención. Esta vez, se ha presentado un proyecto por 1,046,280.72 millones de pesos. Me gustaría escuchar tus ponderaciones generales sobre este presupuesto y qué tanto ha sido el aumento porcentual para este año 2022. Bueno, el proyecto presupuesto, como tú dices, supera el presupuestado en el 2021 con la reformulación que se hizo. Recuérdate que hace unos meses se reformuló el presupuesto aumentando ingresos y aumentando gastos. Bueno, este presupuesto de este año supera en 8% el presupuesto de este año. Sin embargo, una cosa curiosa es que en términos de su relación con el PIB, o sea, el presupuesto referido al PIB es menor. Es 2% menor o lo que se puede decir 0.5 punto porcentuales menor que el del año anterior. Es curioso porque la tendencia ha sido mantener o superar la relación del presupuesto respecto al PIB.
pero este es menor en términos del PIB en relación con el año pasado. Eso quizás es uno de los elementos que es notable. Otro elemento notable es que supone un ingreso, un crecimiento de los ingresos de más de 110 mil millones respecto al ingreso fiscal o a los ingresos fiscales que se proyecta recaudar para el año que corre, ¿verdad? Para el 2021. Ese incremento es excluyendo lo que el propio gobierno reconoce como ingresos no recurrentes o extraordinarios, que son unos 45 mil millones que se han producido este año. O sea, tenemos ingresos mayores en más de 110 mil millones, un presupuesto menor en términos del Producto Interno Bruto que el del año anterior, y en general un presupuesto que supone que se va a financiar en un 67% con ingresos fiscales, por ingresos por impuestos, y el 25% con deuda, ¿verdad? Con nueva deuda, pues se va a financiar un 25% de este proyecto. Que otra cosa quizá que se puede destacar es que sigue creciendo el presupuesto de educación. Esta vez hablamos de que solo para educación se va a destinar el 26% de los ingresos fiscales, 231 mil millones de pesos, 30 mil millones más que el año 2020 y 40 mil millones más que el año 2021. Germania, sobre estos puntos, porque me gustaría luego desglosar algunos datos respecto a aumentos o reducciones en algunos ministerios. Me llamó mucho la atención lo de la reducción con relación al PIB. ¿Qué impacto pudiera tener esto y qué significa en términos llanos para los que no somos ni manejamos tan al dedillo los temas técnicos de economía en estos casos? Bueno, República Dominicana tradicionalmente gasta menos que sus similares, ¿verdad? Si tú comparas lo que gasta República Dominicana respecto a los países de la región, nosotros estamos siempre por debajo del promedio. El promedio de la región bordea 27, 26%, mientras nosotros nos mantenemos más o menos en un gasto de 16, 17% del Producto Interno, en gasto total, ¿verdad? Excluyendo la parte de la amortización de deuda. ¿Qué significa eso? Bueno, el tamaño del Estado se suele medir por esa relación del presupuesto y de los gastos respecto al Producto Interno Bruto. Y quiere decir que el Estado se achica un poquito respecto al tamaño al crecimiento de la economía y al tamaño de la economía. La economía va a crecer más que lo que va a crecer el gasto del Estado. Esa más o menos es la lógica. El Estado, el gobierno parecería ser que hace esfuerzos por reducir el tamaño del Estado o por gastar menos. Tal es el caso de que en el 2021, aún presupuestando una cantidad determinada de gastos de capital, o sea, de inversión pública, probablemente no ejecute ni siquiera el 60% de lo que el propio presupuesto dice. O sea, que el Estado, se nota en el Estado un esfuerzo de reducir gastos, de gastar menos, de achicar el tamaño del Estado respecto a la economía. Y esto en términos del impacto real a los números en la economía, al bolsillo de la gente, porque si hablamos por un lado de que, según reporta el Banco Central recientemente, nuestra economía va a crecer en dos dígitos, que es algo que hace muchos años no pasaba, según lo que pude investigar, ¿guarda alguna relación o tendría algún impacto esta reducción del tamaño del Estado en proporción al crecimiento de nuestra economía? Parecería ser que la economía va a crecer en esa cantidad a pesar del tamaño del presupuesto. A mí personalmente me preocupa el tema de los gastos de capital, que a pesar de que en las notas de explicativas del presupuesto se señala que es una inversión que es la más grande de la historia en términos absolutos, lo cual es cierto, las cantidades suelen aumentar año a año, todo es más,
cada vez que pasa un año en valor absoluto, pero en valores relativos otra vez cae el gasto capital. Y el gasto capital es fundamental para la reactivación económica, fundamental para que crezca la economía, fundamental para que se permee en la sociedad, en la gente, la incidencia del Estado, ¿verdad? Porque cuando el Estado gasta, invierte en una obra, genera efectos en las industrias, claro, genera efecto en las personas, genera efecto en el empleo. Entonces, el gasto capital del gobierno es fundamental y mantenerlo tan restringido, gastar tan poco en esa parte, pues no es muy saludable para la recuperación económica. Claro, hay que tomar en consideración que la economía crece un poco porque estábamos tan mal en el 2020 que realmente tanto el 2021 como el 2022 pues están claramente mejor que en el 2000, que el 2020, y por tanto debemos y nos mantenemos creciendo más. Aparte también del efecto de los precios sobre la economía, ¿verdad? Entonces, ¿realmente se puede hablar de crecimiento cuando se puede proyectar crecimiento cuando el gasto per cápita se reduce? Sí, claro, lo que tú puedes cuestionar es, digamos, si el crecimiento es saludable o no, si se reparte entre la gente de una manera adecuada o como se espera o no, si el gasto social es suficiente o no. Todas esas consideraciones las puedes hacer, pero claro, la economía puede crecer a pesar de que el Estado se mantiene en el mismo tamaño respecto a ese crecimiento y su inversión de capital. Bien, he escuchado algunos comentarios en otros medios y expertos que cuestionaban inversiones o obras, proyectos en el presupuesto, pero no se indica la fuente de donde van a salir estos recursos. Desde tu óptica y el análisis que ha hecho al presupuesto, ¿qué me puede decir sobre este aspecto? Bueno, que obviamente el presupuesto no indica fuentes porque cuenta con pasar una reforma. Te decía al principio que el propio presupuesto contiene un incremento de los ingresos de 110 mil millones de pesos, lo cual es imposible obtener si no se hace una reforma tributaria. Por eso, desde que se sometió el presupuesto, era obvio que se iba a empujar una reforma de al menos el tamaño de esa diferencia de ingresos, ¿verdad? Aunque hay una parte que se dice que no se va a obtener de impuestos, sino de ingresos que no son por ese concepto, que es el caso que se venda algún bien de capital del Estado, se ha hablado de vender acciones del sector eléctrico, etcétera, etcétera. Con reducción de gastos, por ejemplo, ¿se pudiera lograr un porcentaje importante respecto a lograr estos ingresos? No, porque el propio gobierno ha ido reduciendo realmente los gastos. Fíjate que te comento que de alguna manera el gasto tampoco crece demasiado. Si tú te pones a ver en qué va a gastar el Estado va a gastar el 26% de sus recursos en educación y el 14% en salud, que reduce su tamaño por efecto de que no hay ahora el tema de las vacunas y ese tipo de cosas. Y va a gastar el 35% en pagar intereses y capital de deuda, o sea, y aplicar aplicaciones financieras, como se llama en el presupuesto. O sea que tampoco... Y hay mucho también, según lo que veo, hay mucho énfasis en el gasto social, en programas como Supérate y este tipo de acciones direccionadas al desarrollo de viviendas, de bajo costo, etcétera. Sí. En general, no es que, digamos, no es que el gasto público, vuelvo y te digo, no es que el gasto público ha crecido de manera importante en este presupuesto. Yo creo que han intentado incluso reducir el gasto de muchísimos ministerios, ¿verdad? Y unos pocos son los que aumentan. Por ejemplo, de 23 ministerios que existen
a 10 se le va a bajar el presupuesto. Digamos, incluyendo el Ministerio de Salud, que se reduce su presupuesto en casi 25 mil millones, porque como dice el informe explicativo del propio presupuesto, pues ya no está el impacto de vacunas, reactivos, de laboratorios y ese tipo de cosas, ¿verdad? Industria y comercio también se le reduce el presupuesto en 7 mil millones y tanto. También a la presidencia, en la parte de los programas sociales, que ahora desaparecen esos programas sociales que surgieron a partir del COVID-19, también se les reducen los ingresos en más de 6 mil millones. Sabes que llama mucho la atención también que se reduce el presupuesto para la Procuraduría General de la República en 512 millones para este año 2022. Y sabemos que una de las improntas, digamos así, o de las prioridades ha estado en el tema de la justicia y el Ministerio Público independientes. Esto se la pone un poco difícil al Ministerio Público porque sabemos que para todos estos procesos se necesitan recursos. Y otra de las instituciones que también va a recibir una reducción conforme lo que se establece en el presupuesto es el Ministerio de Deportes. Así es, así es. Bueno, yo cada año creo que si buscamos los programas siempre me quejo de las reducciones al Ministerio de Deporte. Yo soy una persona muy aficionada al deporte, que le doy muchísimo valor al deporte y lamento siempre que los gobiernos no le den la importancia debida a ese presupuesto y tampoco creen mecanismos para financiar el deporte en la República Dominicana. Yo creo que... En el caso de la educación me llama muchísimo la atención. Ciertamente es un umbral fundamental para todas las problemáticas que tenemos en el país, pero siempre caemos en el mismo punto, Germania, cada año, y es el tema de la calidad del gasto. Se ha puesto en relieve de años anteriores que este aumento del 4%, si bien es cierto, ha logrado minar el país de muchas aulas, de escuelas, de programas tan interesantes e innovadores como el desayuno escolar, las estancias infantiles, etcétera. En este momento, Germania, ese aumento tan importante para educación en medio de un proceso de una recuperación económica y ante todo sin tener quizás a la vista la sociedad, supongo que los expertos sí tienen, de cuáles son esos proyectos fundamentales que se van a desarrollar para usar esta partida contemplada en educación y que se vea realmente ahora un enfoque hacia la calidad. O sea, ¿qué opinión te amerita esto si no consideras que sea un aumento quizás desproporcionado en función del momento que vive la economía? O quizás en función de las propias debilidades que ya vislumbra este renglón tan importante como es la educación. Bueno, yo creo que lo he dicho, creo que he sido de las pocas personas que se ha atrevido a cuestionar desde siempre la asignación fija de un presupuesto para cualquier fin, no solo para educación, que no esté referido al ingreso fiscal, sino al Producto Interno Bruto. La gente oye, y creo que lo he repetido muchas veces, 4% del Producto Interno Bruto para educación y se imagina que 4% de algo es poco, pero 4% del Producto Interno Bruto de educación es casi la tercera parte del ingreso por impuestos y en este presupuesto constituye, y ha sido así en los últimos 10 años, más del 25% de lo que recauda el Estado. Miren, para que ustedes tengan una referencia. El ITEVIS aporta más o menos 215 mil millones al año y el presupuesto de educación es casi 200 mil millones al año, este año. O sea, la pregunta ¿es razonable mantener ese nivel de presupuesto aún en periodos como este, a costa de obtener ingresos para el resto de las entidades que lo necesitan o para cualquier fin? Yo realmente no sigo sin entender
el propósito, la lógica de asignar una partida fija a cualquier ministerio, a cualquier objetivo respecto al PIB y no respecto al ingreso fiscal. Pero yo creo que pocas autoridades, pocos políticos, pues van a querer asumir el riesgo político. El riesgo de popularidad que implica discutir otra vez algo que se discutió tanto, del cual se vanaglorió todo el mundo y todo lo demás, pero yo creo que el tiempo ha dicho que el presupuesto o los ingresos son importantísimos para lograr cosas, pero hay otras que tienen el mismo valor. Y que atar a un presupuesto a gastar de plano esta cantidad de dinero, bueno, 40 mil millones más. Ponte a pensar, se habla de que los ingresos tienen que crecer 113 mil millones este año. Pero 40 mil de esos 13 mil son solo para una sola institución. Pero insisto, para los políticos es súper difícil plantear que se puede hacer un ajuste a esa partida, que cuando la ley dice 4% del PIB o una proporción de los ingresos, el que sea mayor debió decir un tope menor de tanto por ciento de los ingresos. Lo que pasa es, Germania, recuerda que esta asignación o el cumplimiento de esa asignación de la ley ha sido una impronta social, un reclamo de la sociedad que reclamó por mucho tiempo que se cumpliera con esta partida. Entonces, no hacerlo en este momento tendría un impacto sociopolítico muy importante para las autoridades. Y yo realmente considero, y estoy de acuerdo en que tenemos que priorizar el tema de educación, pero vuelvo y repito, tenemos que tener claro cómo, en qué y cuál va a ser la rentabilidad de ese gasto para que el gasto sea útil y que se pueda reflejar entonces en la calidad del sistema educativo dominicano. Germania, tenemos que hacer una pausa. Continuamos en breve con esta interesante conversación acerca de estos temas de las finanzas públicas, de los cuales Germania es una experta. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, mis redes sociales personales, @LenisGarcíaGe, y por supuesto, darle un vistazo a nuestra cuenta de YouTube, Lenis Opiniones, donde pueden ver el contenido de cada una de nuestras entrevistas. Germania, circuló esta semana un documento, digámoslo así, donde se ve cuál es la supuesta orientación de lo que sería una eventual reforma fiscal. Digo supuesta porque el mismo vocero oficial del gobierno central ha dicho que esto no es un documento oficial ni extraoficial. Entonces, por eso no le doy la certeza. Lo que sí, este documento ha sembrado, ¿no?, mucha polémica en toda la sociedad, sobre todo en los expertos y seguidores de estos temas, en la industria, a los empresarios, se ha manifestado ANGE y muchas otras instituciones. Y lo que sí es cierto, señores, que nadie ha dicho que es falso. No es oficial ni es extraoficial, pero nadie ha salido a desmentirlo. Entonces, Germania, no sé si has tenido la oportunidad de ver este documento que tiene elementos muy impactantes que me gustaría que conversemos aquí. Claro que sí, conversemos este documento que no es oficial, pero vamos a conversar. Pero nadie ha dicho que es falso, no está desmentido. O sea, hay una diferencia importante entre una cosa y otra. Germania, ¿estamos en condiciones, tiene el gobierno la posibilidad de implementar una reforma fiscal con la situación económica nacional e internacional que impacta a nuestro país en este momento? Mira, antes de salir este documento, ¿verdad? Alguien me preguntó, y fue una entrevista pública,
sobre el tema de la necesidad de hacer una reforma fiscal. Y yo respondía que era necesario, pero no era en este momento oportuno. Y creo que ese es el razonamiento que es válido. ¿Es oportuno en este momento hacer una reforma tributaria de ese tamaño? Yo creo que no. ¿Lo puede hacer? Siempre es posible. Yo creo que pasar una reforma tributaria, que no es una ley orgánica, que es un tema de mayoría simple en el Congreso, siempre será posible. Pero en mi opinión no es el momento adecuado de hacer una reforma de este tamaño y con estas características. Pero se dice que hay presiones incluso internacionales y que la economía dominicana no resiste darle mucha larga a esta reforma. ¿Cuál sería el impacto de no aprobar una reforma, o no el hecho de aprobar, porque como bien señalas, aprobarla es fácil, desde el punto de vista legal, no necesariamente social, pero implementar una reforma fiscal en este momento versus darle larga, ¿cuál es el impacto para el país y para la economía? Mira, hay que decir, antes de responder esa pregunta, que lamentablemente el tema de incrementar los ingresos tributarios como una discusión de pacto fiscal era en el momento en que todo marchaba bien. El momento en que el petróleo estaba bajito, no había crisis mundiales, los commodities por el suelo, el oro caro. En ese contexto, léase, antes del 2020, eran los mejores momentos para hacerlo. ¿Por qué? Porque el impacto relativo siempre hubiese sido menor, ¿verdad? Estamos hablando que el empleo crecía la economía, todo lo demás. Estabilidad en los mercados internacionales. En general, exacto. Turismo en su mejor momento. Como que todo pintaba un buen contexto para abordar estos temas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora pasa que es todo lo contrario. Desempleo, petróleo alto, y va a seguir subiendo según todos los pronósticos. Y eso afecta en República Dominicana de forma importante. Diferente a los países de la zona sur de América del Sur, que les conviene la carestía de los commodities, porque ellos los venden, ¿verdad? Qué sé yo, y también México, y también Ecuador con gas, y Chile con cobre. Digamos, todos esos países no les, salvo los del Derecafta, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, salvo los que Centroamérica y el Caribe, digamos, no les pega tan duro este proceso de encarecimiento de los commodities. Pero a nosotros sí nos pega mucho. Y en este contexto, por eso digo que es lo peor. ¿Qué pasa si no aprobamos la reforma? Bueno, yo no tengo los datos del impacto en la tasa de interés, en la colocación de nuestros bonos y, por tanto, en el gasto de interés que está en el presupuesto, o sea, de pago de intereses de la deuda, el impacto que tendría que una entidad o que las entidades calificadoras conviertan nuestros bonos en bono basura, que por ahí anda la cosa, ¿verdad? Bueno, si los bonos, incluso lo dice el documento este que anda circulando, bueno, si las calificadoras entienden que nosotros no tenemos la capacidad de pago adecuada para cumplir con nuestros acreedores, bueno, pues vamos a colocar una calificación de riesgo menor, peor para el país, y por tanto, cuando vayamos a colocar bonos a esos mercados internacionales, vamos a tener que pagar intereses más altos. Hacer un análisis de pros y contra de aprobar una reforma pasa por tener detalles de cuál sería el impacto en el gasto del gobierno de pagar intereses de deuda de que sean peores calificados, porque hay muchísimos países que están peor calificados que nosotros y sobreviven. Claro, también yo creo que es oportuno en este momento, lamentablemente, o lamentable para el gobierno,
pero hay que tomar mucho en cuenta el impacto social de una reforma en momentos de una crisis post pandemia y de pronósticos de unos niveles de inflación preocupantes para la región del Caribe, según reseñan muchos de los estudios y mediciones que realizan los organismos internacionales. Hacías mención de que el momentum adecuado lo dejamos pasar para dar respuesta a una reforma que ciertamente sabemos que era necesaria, que era incluso parte de esos pactos importantes como el pacto educativo, fiscal y el pacto energético, digámoslo así, que no se cumplió este último, creo que de esto solo puntualmente el de educación, que es parte también de ese plan de nación al 2030. Podemos decir, Germania, que fue una irresponsabilidad de la gestión pasada no aprobar o no presentar las condiciones para una reforma fiscal. Bueno, tanto como irresponsabilidad no, pero dejó perder el mejor momento. A los gobiernos les cuesta, cuando va todo tan bien, echarle como el jabón al sancocho con una discusión de reforma. Bueno, la reforma le cuesta en todos los momentos a los gobiernos. No creo que el gobierno esté feliz en presentar esta opción de reforma. No lo está y siente que está haciendo lo correcto, igual que el otro sentía que podía sobrevivir sin eso. Yo creo que el mejor momento, 2016, 2017, se dejó pasar. Y eso nos está pasando factura, a diferencia de otros países que tenían un colchoncito, lo que le dicen un espacio fiscal, para que en la época mala se pudiera pues tener algo por ahí que ayudara a atenuar el efecto de una eventual reforma, pues nosotros no hicimos eso, no hicimos nuestra tarea, no ahorramos, no guardamos pan para mayo, como diría un amigo nuestro, y todo lo demás. Y creo que eso es una actitud más bien un poco populista, un poco evitar los problemas, un poco no cargarse con los efectos políticos de tomar estas decisiones que son entendibles desde la óptica política, pero que en el caso de los que no hacemos actividad política a veces nos cuesta entender. Definitivamente. No, porque se evalúa más la otra carga y eso que ahora penosamente no, nos está pasando. Germania, vamos a ver ahora el contenido de nuestro segmento Los 5 Más y de inmediato continuamos conversando. Adelante. Las principales fuentes de ingreso de divisas para República Dominicana representan un alivio para la economía local, especialmente en momentos en que el Poder Ejecutivo trabaja en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2022. En Los 5 o Más, vamos a conocer cada fuente generadora de divisas según reportes oficiales de este 2021. Número 5. Inversión extranjera directa. Una señal contundente de la confianza de los inversionistas en nuestro país es que la inversión extranjera directa, según cifras preliminares, alcanzó la suma de $1,617 millones entre enero y junio de 2021, para un significativo aumento de un 49%. Número 4. Turismo. En el primer semestre de 2021, los ingresos de ese sector registraron un aumento de $492 millones al alcanzar 2.145 millones. El incremento interanual fue de 29.7%, un claro indicador de la recuperación que experimenta anualmente ese sector. Número 3. Zonas francas. Explicado principalmente por el incremento del 32.3% de las exportaciones de zonas francas, representando unos $843 millones. Las manufacturas de tabaco, joyería y las confecciones textiles fueron los rubros que mostraron un mejor desempeño. Número 2. Exportaciones. Fusionado con el sector zonas francas, las exportaciones totales de bienes durante el primer semestre de 2021 alcanzaron las cifras de $5,993 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 26.2%. Y en la posición número 1, remesas. Las remesas mantienen un extraordinario dinamismo, alcanzando $5,263 millones para el periodo de enero-junio
exhibiendo un crecimiento de 51,5% para un aumento de 1.788 millones de dólares respecto al mismo periodo del pasado año. En los 5 más hemos presentado las fuentes generadoras de divisas según reportes oficiales de este 2021. Seguimos con más en opiniones y como pudimos ver en los 5 más, presentábamos allí un resumen de las principales fuentes generadoras de divisas a propósito de que el gobierno, ¿no?, ha sometido ya su propuesta de presupuesto para el 2022 y se destaca durante todo este tiempo pandémico las remesas. Germania, como vimos, las fuentes de ingresos están muy direccionadas en esos 110 mil y tantos de millones. Y este documento del que hablábamos presenta dos aumentos a impuestos importantes, que son el impuesto sobre la renta, tanto a personas jurídicas como personas físicas, y también hace ajustes importantes en otros renglones como el impuesto a la propiedad inmobiliaria para las sociedades y alguna reestructuración respecto al ITEVIS. Germania, tu parecer sobre estos temas. Yo estoy ciertamente preocupada porque la carga sigue estando para al sector, ¿verdad?, que llamamos clase media. Bueno, como dices, las medidas están concentradas en la mitad del incremento del recaudo, que son 137 mil millones más o menos, pues procede del ITEVIS, que es un impuesto al consumo y obviamente lo paga el consumidor, ¿verdad? Y que genera, claro está, un aumento de precios en el mejor de los casos en equivalente a la tasa del impuesto, ¿verdad? O sea que la mitad de esos 130 y tantos mil millones va a proceder del ITEVIS. Y ahí se incluyen algunos renglones que vale la pena reflexionar sobre ellos. El tema de gravar la salud con el ITEVIS es realmente preocupante. Y mucho más en estos momentos, hablar de que de plano tú estás aumentando el 17% en este caso de los servicios de salud o cualquier monto que tú le pongas al servicio de salud, es preocupante. Claro está, el gobierno parecería ser, si esto fuera cierto, que se deja un poco influenciar por las tendencias internacionales que son generalizar cada vez más el ITEVIS. Lo que pasa es que en República Dominicana lo que queda por grabar de ITEVIS es súper sensible. El grueso de las exenciones de ITEVIS son alimentos y bueno, siempre habrá la discusión de si este alimento sí y este no. De seguro hay alimentos que no deberían tener exención, pero no deja de ser difícil en un momento de alza de precios impactar alimentos con el ITEVIS. Ojo, estamos presumiendo que los consumidores se van a comportar de una manera de que no importa que este producto suba de precio, no importa que la carne de ternera, que es un ejemplo del documento que anda por ahí, ahora pague ITEVIS, yo seguiré consumiendo carne de ternera y no lo voy a cambiar por una de las carnes que no tienen el ITEVIS, para poner un ejemplo. Pero esta no es la tendencia, por lo regular se hacen reducciones en la economía doméstica. Ya hay gente que dice que no pueden comprar filete y que están comprando otro tipo de carnes. Y lo he conversado con personas dentro de mi círculo que dicen, no, yo he tenido que reducir ciertos gustos porque ya los precios son muy altos. Uno de los temas que tienen estas mediciones de lo que se denomina gasto tributario, ¿verdad?, que es lo que el Estado deja de percibir por la aplicación de algún tipo de exención o ley de incentivo, es que suponen que el comportamiento del consumidor va a permanecer exactamente igual. Yo seguiré consumiendo exactamente lo que consumía, no importa el precio que tenga, por decirlo de una manera sencilla. Yo creo que eso es un error, y es un error que se ve más grande
en periodos como esto, porque si se toman medidas de esta naturaleza en periodos donde hay mucha creación de empleo, donde todo va bastante bien, donde la inflación es baja, bueno, pues eso no tiene tanto impacto. Pero montarle encima de un periodo de crecimiento de precios y de desempleo este tipo de impuestos, pues claro que va a penalizar el nivel de recaudo y el nivel de consumo, obviamente. Otro punto que constituye el segundo renglón que genera más ingresos, el tercero, perdón, es el de las personas físicas, donde se crea... El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, que se crea un tramo para pagar 35%. Eso quiere decir que personas que pagaban las tasas anteriores, ¿verdad? 15, 20 y 25, y 25 era el monto que pagaban sobre el exceso de cada tasa, ¿verdad? Porque son valores incrementales, ¿verdad? Pago por el primer tramo 0, hasta 400 y tantos mil, por el segundo tramo pago 15, por el siguiente tramo pago 20, y por el tramo superior pago 25. Bueno, por ese tramo superior se vuelve 35, lo cual quiere decir que las personas van a tener recibir menos. Exactamente, una reducción de su salario de manera importante, y eso es otra causa de reducción del consumo. ¿Por qué? Menos dinero voy a recibir de mi salario, precios más altos y alimentos que usualmente yo consumía, porque quizás yo no era de la clase totalmente baja, sino que comía pastas o comía pescados o algo, pues sencillamente no podré quizás consumirlo porque me voy moviendo hacia el nivel inferior, ¿verdad? Que son de las cosas que a veces no se toman en cuenta en periodos como este. Ojo, no, que se sigue cargando, se sigue cargando a la misma clase media, media alta. ¿Por qué? Porque si grabamos un 5% más, lo que significa un 5% de reducción en su salario, que puede ser hasta más, dependiendo del renglón, también estamos cargando un porcentaje de ITEVIS para la salud, que estas personas también contratan por lo regular servicios de salud. Y si sumamos, Germania, que según estuve viendo en el documento, se van a eliminar las exenciones a colegios privados y universidades privadas, pues esto puede suponer un aumento en las colegiaturas y los servicios que prestan estas instituciones a donde regularmente acuden estas personas dentro de este nicho impositivo. Claro. Y si tú le agregas que personas que tienen inmuebles a partir de los 5 millones van a pagar también 1.5 del valor correspondiente como impuesto a la propiedad, que no queda claro cómo será el aumento, pero bueno, sí dice que van a ser gravados a partir de 5 millones, se reduce la exención, pues entonces tú ves, digamos que ese nicho va a cargar con aproximadamente el 80% de las medidas, del costo de las medidas. Peso pesado. Yo creo que de ser cierto esto, hay muchos de esos puntos que el gobierno tiene que sentarse con los sectores y reevaluar de dónde podemos ajustar, porque considero que no es el momento para cargar más a la población, a una clase que está de por sí cargada. A mí me llamó la atención, Germania, de que habla, tú que manejas muy bien estos temas impositivos, de un impuesto a la propiedad inmobiliaria de las sociedades comerciales, personas jurídicas. Actualmente las sociedades pagan un 1% del valor de sus activos. Dentro de los activos se toman en cuenta los inmuebles y entonces se evita la doble tributación y se exonera uno de otro. Es decir, no pagan el IPI, pero sí tienen el mismo monto gravado a razón del impuesto sobre activos. ¿Esto que plantea el documento es agregarle ese 1% a los inmuebles aparte del 1% sobre activos? No, porque el documento habla de eliminar el impuesto a los activos como se considera hoy. Lo que pasa es que el impuesto a los activos lo pagaban aquellas sociedades cuyo impuesto sobre la renta no alcanzaba un mínimo igual al 1% sobre sus activos, ¿verdad?
sea, si el 1% de los activos daba 100 pesos y el impuesto sobre la renta daba 50, tú pagabas 100, ¿verdad? Pero si tu impuesto sobre la renta daba 150, tú esos 100 no lo pagabas. No sé si me explico. Sí, sí. Era un impuesto mínimo. Es compensatorio. Claro. Mientras ahora no. De lo que se trata, yo elimino el impuesto a los activos y pago el impuesto a la propiedad. Lo cual es usual. Acá se cambió el aplicar ese IPI a las empresas por el impuesto a los activos, que tenía una pretensión de mejorar el cumplimiento del impuesto sobre la renta. Claro que es un impuesto adicional, pero no es conjunto con el impuesto a los activos. Ok, o sea que lo que se va a eliminar es el impuesto sobre activos. Y eso se va a perseguir directamente, las propiedades que posean estas instituciones. Hay muchas estos comercios. Hay muchos que, por ejemplo, no tienen propiedades registradas. O sea que así es. Ahí quizás se hizo una balanza. No, ahí nos conviene más grabar el impuesto a la propiedad inmobiliaria, porque ahí pudiéramos tener más ingresos a pesar de que se pierdan otros. Yo no he visto los números. Debería dar más dinero el impuesto a la propiedad inmobiliaria, porque no es un crédito del impuesto sobre la renta, no es un mínimo. Y porque es más relativamente sencillo de cobrar. Pero hay que ver, en ausencia de un impuesto mínimo al impuesto sobre la renta, cómo se comportan las empresas, ¿verdad? Porque claro, si yo tenía antes un freno de un mínimo y tenía que, esa era mi referencia y ahora me lo quitan, bueno, pues ahí comienza entonces todo lo que es una ingeniería fiscal, digamos. En ausencia de ese tope, sino de ese mínimo, si no se tomaron medidas, no las vi, quizás existen, medidas de referencia o de reforzar el cumplimiento de impuestos sobre la renta. Hay otro factor que dice que se elimina la deducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta establecido en la ley 179-09. Se reestructura el régimen simplificado de tributación para que lo adelante los contribuyentes con ingreso por encima de los... $1,050,500 anuales deben tributar de acuerdo a los criterios de personas físicas. Bueno, ahí prácticamente eliminan el régimen simplificado de tributación, que en un momento se llamó procedimiento simplificado de tributación, luego se incorporaron las empresas en el régimen simplificado de tributación y ahora prácticamente se elimina. Ahora se dice que solo pueden optar por este régimen hasta los que tengan un ingreso hasta $1,000,000, lo cual debe dejar por fuera casi a todo el mundo. Claro. Y eso significa que aquellas personas que estaban acogidas a ese procedimiento, pues pasan a tributar con la tasa máxima marginal de 35%. Cuando te refieres a personas, hablamos tanto de personas físicas como jurídicas. En el caso del régimen simplificado. El simplificado de tributación se permitió que se acogieran empresas en la última modificación hizo al régimen. Exacto. En este caso, también es, bueno, pasan a tributar por el 30 o el 35 según el tipo de persona bueno, que sea. Bueno, Germán, esto pinta complicado, muy difícil. Esperemos que la sabiduría... la prudencia sea lo que prime en este proceso de reforma, que al parecer todo indica que el gobierno sí va a asumir el costo de esta reforma fiscal. Sobre este punto, ya final, Germania, habla de eliminaciones de varias de las exenciones fiscales. Creo que el tema de Confitur, zonas francas y varios renglones o sectores de la economía que tienen ciertos privilegios hasta el momento, al parecer, van a ser eliminados. Pero ¿qué pasa entonces con la calidad del gasto? Seguimos con muchas exoneraciones que ha salido a relucir y lo vemos siempre. Ya se ha convertido en un tema de negocio más que un beneficio colateral de un servidor público. Tu criterio final, Germania, que el tiempo se nos agotó,
sobre estos puntos y a modo general sobre esa reforma y esos, esos indicadores de hacia dónde vamos. Las leyes de incentivos solo se tocan proindustria y Confitur, algunos elementos de Confitur, que es el turismo, ¿verdad? También. De fideicomiso queda súper confuso lo que se hace, mejor ni siquiera opinar porque mezclan una cosa con la otra y la verdad es muy difícil de entender. Pero en el caso de las leyes de incentivo, pues solo reduce incentivos al sector turismo, mal momento para hacerlo. Ya se sabrá cuánto va a dejar esa medida en un momento como este en el turismo, pero bueno, supongo que ellos hicieron los cálculos. En el caso del sector industrial sí es curioso, porque acaban hace meses de aprobar una nueva ley de proindustria. En el año 2000, aún en la crisis, ¿verdad? Se aprobó una nueva ley de proindustria. Y entonces ya acá desmontan esa ley aprobada tan recientemente. Eso es bastante curioso. Mi valoración general que es inoportuna. Yo creo que esa es la palabra que le pega. Inoportuna y excesiva. Pienso que esas serían las dos calificativos que yo otorgaría a la reforma, siempre diciendo que en algún momento habrá que abordar el tema tributario y aumentar la presión tributaria. Pero bien, insistiendo en que este no es el momento. Bueno, así concluye nuestra invitada de hoy, Germania Montás. Muchísimas gracias por la receptividad de compartir tus opiniones, tus criterios técnicos con nuestra audiencia. Siempre eres bienvenida a Opiniones. Gracias a ustedes por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Germania, un abrazo desde aquí. Gracias. Bueno, gracias y buenas noches. Buenas noches.